Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal. Yo soy Judy, si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita, muchas pero muchas gracias por estar aquí. Como pudieron ver en el título, hoy les voy a estar mostrando el tour de la decoración de mi casa para este verano 2020. Esta es una compilación de todos los videos que tengo de decoración de este verano, así que les voy a estar dejando todos los links en la cajita de información. Si te gustan estos tipos de videos, no olvides regalarme un like, de suscribirte al canal y también de compartir este video con todas tus amigas. Y ahora sí, chicas, vamos a comenzar. Lo primero que quiero decirle es que, como ustedes saben, decoré la casa totalmente de amarillo. Por primera vez en toda mi vida decoré de amarillo y déjenme decirles que me encantó el color, pues le da como muchísima vida a lo que es el amarillo con dorado y blanco. Ese color es precioso, así que si no lo han intentado o no han decorado su casa, pues se recomiendo totalmente. Cuando llegamos a la casa, lo primero es que vemos esta lámpara que podemos poner algunas decoraciones, y así fue que le puse todas esas decoraciones. Y después tengo ese cuadrito y abajo tengo un otomán que le puse lo que es un cojín amarillo para que vaya en combinación con la decoración. Allá en el fondo pues se ven las cortinas que la combiné con blanco y amarillo. Y ahí tengo ese mueble que le puse dos cojines, uno blanco y amarillo. Y en el mueble de la televisión solamente le puse un detallito de color amarillo. Y allá tengo lo que es el comedor. Y para el centro de la mesa de los muebles pues lo decoré de esta manera que realmente me encantó. Y el ginger pequeñito realmente se llevó el show en esta decoración. Luego de esto hice un video para mostrarle dos ideas súper fáciles para decorar el comedor. Y aquí estoy decorando el comedor un poco más formal, agregándole platos y otros tipos de decoración en el centro de la mesa. Y esa fue la primera opción que me encantó, así agregando lo que es el color amarillo. Pero como ustedes saben que me encanta mucho lo que es el color dorado, pues también le agregué una decoración con todos los accesorios en dorados. Pasando ya por la cocina, pues esta es la decoración que le presenté en el primer video de la decoración de la cocina para este verano, que fue agregándole limones y los tulipanes que están en toda la decoración de la casa.
Y ya para finalizar, aquí le voy a estar mostrando la decoración del patio. Está bellísimo. Aquí se lo muestro la decoración de día, agregándole los cojines amarillo. Y bueno, y ahí hicimos unos DIY también. Y está preciosa. Y también le voy a estar mostrando la decoración del patio ya un poco más elegante para la noche o si quieres hacer una cena súper romántica, también te di esa opción. Pues ustedes saben que siempre me encanta darle diferentes opciones que ustedes puedan utilizar al momento de decorar. Y ya por último, déjenme mostrarle cómo se ve el patio ya cuando está cayendo la noche. Tengo ya todas las luces prendidas, se ve súper romántico y bonito. Y también le agregué lo que son unos platos para una cena así romántica con alguien querido, para tu amiga, tu mamá, tu novio, tu esposo, para cualquier persona. Y está bien bonita. Y bueno, chicas, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero que te haya gustado. Si fue así, me encantaría que por favor me regalaras un like, que te suscribiera al canal y que pudieras compartir este video con todas tus amigas. No olvides dejarme en los comentarios cuál de todas las áreas de la casa fue tu favorita. Recuerda que te estaré dejando un listado con todos estos videos por si quieres recrear algunos de los videos o algunos de los DIY que le mostré bastante. Las quiero mucho. Muchas gracias por compartir este momentico conmigo. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye.